en la zona de Phoenix. Miren lo que es esta imagen, parece de ciencia ficción. Es una nube de arena. Se fue desplazando por el desierto hasta que llegó al sur de la ciudad, en Phoenix, en Estados Unidos. Descendió en el valle, cerca del anochecer, y tenía una extensión aproximada de 80 kilómetros. El servicio meteorológico dijo que también se conjugó con vientos intensos, con ráfagas de al menos 100 kilómetros por hora, que se dirigían al noroeste y que terminaban impactando sobre esa ciudad, así como también en otras zonas aledañas. Más de una docena de comunidades estuvieron en alerta por tormenta eléctrica también. La Administración Federal de Aviación informó que están prohibidos todos los despegues de vuelos en aeropuertos, por ejemplo, de Las Vegas, de Los Ángeles, por la nula visibilidad en la zona de Phoenix. Increíble, ¿no? Tormenta de arena que viene del desierto.